إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Todos las alabanzas son para Allah, el único creador. Atestigo que no hay otra divinidad salvo Allah, y atestigo que Muhammad es su siervo y su mensajero. La paz y las bendiciones de Allah sean con el profeta Muhammad, con sus compañeros y sus seguidores hasta el día del juicio final. Quien Allah guía, nadie puede desviarlo. Y quien Allah desvía, nadie puede guiarlo. Hermanos y hermanas, falta algunos días y comienza el mejor mes del año. El mes de la misericordia, el mes de la adoración, el mes del perdón, el mejor mes del año es el mes de Ramadán. En ese mes, tú tienes la oportunidad para que Allah te perdone todas sus faltas anteriores. Y el ayuno en Ramadán es obligatorio. Siyam fi Ramadán, ya ikhwan, fard, o laysa sunnah, laysa ala al-ikhtiyar, huwa fard. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أو creyentes, el ayuno fue prescrito a ustedes como fue prescrito a las naciones anteriores para que alcancen la piedad. Entonces el ayuno es obligatorio, no es opcional. Significa, cuando yo estoy ayunando, si me duele el dedo de mi pie, yo no puedo romper mi ayuno. Me duele un poquito la cabeza, no puedo romper mi ayuno. Tengo que ayunar, es obligatorio. En el día del juicio final, como hay recompensa, hay castigo. صيام يا اخوان في رمضان فرض وليس اختيار. يعني وجعني شوي راسي ليس حجة لكي افطر في رمضان. هو فرض. وهناك في يوم القيامة كما هناك جزاء، هناك عقاب. الله dijo a su mensajero: avisa mi siervo que yo soy el misericordioso, el perdonador. Pero mi castigo es el castigo el más doloroso. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. Nosotros como musulmanes debemos tener la intención para ayunar el mes completo. Y es suficiente tener la intención antes que comience el mes de Ramadán para ayunar el mes completo. نية واحدة يا إخوان كافية لكي أصوم رمضان كاملا. والنية لا ننطق فيها، هي موجودة وين؟ في القلب. Intención está en el corazón. No tenemos que pronunciarlo. Pero es suficiente tener la intención de ayunar Ramadán completo antes que comience el mes de Ramadán. Es una oportunidad, no podemos perderla. Falta 5 días y comienza el mes de Ramadán. Ramadán es el miércoles o el jueves. El martes sabemos. El miércoles o el jueves, 22 o 23 de marzo. El martes sabemos cuándo es Ramadán. Hay gente ya están en el cementerio. Hay gente ya murieron. Ellos no tienen la oportunidad para regresar a ayunar en Ramadán. Tú y yo, inshallah, pedimos a Allah para lograr ayunar el mes de Ramadán. هناك إخوان ناس ماتوا موجود في القبور. يتمنى الإنسان أن يخرج من قبره ويصوم. Si un fallecido va a levantar en su tumba, ¿tú crees dónde va? Él va a visitar a su amigo. Él va a jugar fútbol. Él va a ir a abrir la tienda. No. Él va a salir para adorar a Allah. إذا قام الميت يا إخوان من قبره صدقوني ما راح يروح يفتح محله ولا راح يروح يلعب ويلتهي ويروح يشوف، راح يطلع ليعبد رب العالمين. أنت عندك الفرصة. Tú tienes la oportunidad para adorar a Allah. Él ya falleció. Él no puede levantar. Él no puede regresar más. Allah dijo en el libro sagrado Corán: los pecadores, أهل المعاصي والذنوب يا إخوان المجرمين في قبره، ذكروا رب العالمين. الإنسان لما يموت قال رب ارجعون. قال هو بده يتمنى يرجع. الفايسيدو en su tumba, cuando llega la muerte, él va a decir: oh Allah, regrésame. Está mencionado en el libro sagrado Corán, sura 23, ayah 99-100. رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. Oh Allah, regrésame.
para hacer buena obra, para ayunar en Ramadán, para rezar. Él ya perdió la oportunidad. Tú y yo vamos a tener la oportunidad, entre 5 días comienza el mes de Ramadán. No pierde esa oportunidad. Hay mucha gente que estaban con nosotros antes, ya no están con nosotros. Y mucha gente van a estar aquí, no van a estar el año que viene. Y recuerdan eso. هناك إخوان الناس كانوا معنا السنة الماضية مش موجودين معنا السنة وناس معنا الآن مش هيكونوا السنة القادمة. الموت يأتي فجأة. La muerte viene en cualquier momento. El musulmán inteligente va a aprovechar el momento. Hay mucha gente que no rezan. Cuando viene la muerte, oh Allah regrésame. Allah no va a regresarlo. Y Allah dijo en el libro sagrado Corán, sura 63, ayah 10 y ayah 11, sura al-Munafiqun, قال الله تعالى وَأَنْفِقُوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. La muerte cuando viene, la persona va a decir, oh Allah, regrésame para hacer buenas obras. Allah ordenó a nosotros hacer la caridad, hacer la zakat. Antes que llegue la muerte va a decir, oh Allah, regrésame para hacer buenas obras. Allah no va a regresarnos. Allah escribió, nosotros somos cantidades de días. Tú tienes 10.000 días, otro tiene 9, otro tiene 8.000 días. Cada día, hoy, mañana, tú estás acercando a dónde. ¿Más vida o la muerte? La muerte. Porque cada día pasa, eso menos uno. ¿Acercando a dónde? A la muerte. Por eso el mes de Ramadán viene una vez al año, no viene todos los días. Un mes después, 11 meses no hay Ramadán. Y el musulmán inteligente va a aprovechar el momento. Va a aprovechar ese momento porque hay 11 meses, tú no sabes que tú vas a morir o no vas a morir. Y la muerte no conoce. Un señor tiene 100 años o 20 años. El موت يا اخوان ما بيفرق بين شخص عمره 15 سنة أو شخص عمره 100 سنة. يأتي بأي لحظة. لذلك المسلم يجب أن يكون مستعد. Había un hombre se llama الربيع بن خثيم. أحد التابعين يقول después الصحابة. الربيع بن خثيم hizo una tumba en su casa. عمل قبر في بيته. حفر حفرة قبر. Una tumba en su casa. Cada vez que baja el fe, él va a acostar en su tumba imaginando que murió. كل ما يخف إيمانه بروح وين؟ بنام في القبر. حفر قبر ببيته بنام هنا. كل ما يخف إيمانه بيفكر وبيتخيل إنه مات. اللي مهينا كل يوم مريو. Después él va a recitar la ayah del libro sagrado Corán. رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. Oh Allah, regresame para hacer buena obra. Él está imaginando ese momento. Cuando voy a morir, no quiero llegar al momento a decir, oh Allah, regrésame. Yo tengo que ser preparado. Si él está preparando para eso, como por ejemplo, tú tienes mañana una charla. Tú vas a parar y tú vas a hacer la charla practicando. ¿Para qué? Para que tú la haces bien. Él quiere hacer bien y sale con buenas bendiciones cuando viene la hora de la muerte. Es el musulmán inteligente y debe hacer eso. يجب أن نستعد يا أخوان. وكل لحظة بروح بنام بالقبر رب ارجعون. في يوم من الأيام قال لنفسه يا ربيع تذكر يوما سوف تقول رب ارجعون ولن ترجع. El dijo a él mismo ربيع recuérdate tú vas a decir oh Allah regrésame y tú no vas a regresar. ¿Cuándo? Cuando ya va a venir la muerte verdadera. Ahorita él está imaginando que está muriendo, pero el día de mañana va a venir la muerte en verdad. Oh Allah regrésame, ya no hay chance más. Pero dice tú y yo tenemos la oportunidad ahorita. 5 días viene Ramadán. Tú tienes la oportunidad para venir a rezar el viernes. Tú tienes la oportunidad para leer el Corán. Hay mucha gente que ya murieron y no tienen esa oportunidad. Y ellos quieren regresar por una bendición. Allah dijo en el libro sagrado Corán, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Si tú vas a hacer obra del tamaño de un átomo, no podemos ver el átomo. Tú vas a ver la recompensa el día del juicio final. Si es buena. Y si una obra mala, Allah va a entregarte el castigo en el día del juicio final. Como hay recompensa, hay castigo. Y nunca olvida eso. هناك جزاء يا إخوان حسنات هناك عقاب. يعني لا يجب على أي مسلم أن ينسى. هناك في جنة وفي نار. مش بس في جنة أو بس في نار. في جنة وفي نار. لذلك يجب على الإنسان أن يسعى وأن يحاول قدر جهده يا إخوان أن يدخل في الجنة. واليوم أنت عندك فرصة. ما زلت تعيش تتنفس. في ناس خلاص ماتوا راحوا عليهم. Otra cosa, hermanos y hermanas. En el mes de Ramadán hay algunas obras fáciles de hacerla. Muy fácil de hacerla. Y nosotros tenemos que aprovechar la oportunidad. A partir de ayunar, a partir de rezar 5 veces en el día, obligatorio, nombrar a Allah. Allah dijo en el libro sagrado, فَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. Recuerden a mí, yo voy a recordar a ustedes. Tú cuando van a nombrar a Allah,
glorificado sea Allah, subhanallah, alhamdulillah, alabado sea Allah, la ilaha illallah, no hay otra divinidad salvo Allah. Allah va a recordarte, Allah va a nombrarte en frente de los ángeles. Una obra sencilla, no hay más sencillo que eso. Tú estás en el autobús, tú estás caminando, haciendo ejercicio, tú estás trabajando, muévete la lengua. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, la hawla wa la quwwata illa billah. No puedo decirlo en árabe, en español, glorificado sea Allah, alabado sea Allah, no hay otra divinidad salvo Allah, no hay fuerza ni poder excepto en Allah. Obra sencilla, pide perdón a Allah. Alguien de nosotros es perfecto, nadie es perfecto de nosotros. محد منا يا اخوان كامل عندنا ذنوب استغفر رب العالمين استغفر الله استغفر هذه الكلمات يا اخوان لها تاثير قوي جدا esas palabras tiene efecto muy grande había un panadero خبز يخبز كان يذكر رب العالمين él estaba recordando a الله día y noche استغفر الله estaba trabajando con el pan استغفر الله استغفر الله pidiendo perdón a الله preparando el pan. Un día Ahmed bin Hanbal, un sabio grande, pero había anteriormente no había redes sociales, nadie conocía a él. Él viajó, Ahmed bin Hanbal viajó, llegó a un país y quedó en una mezquita, quiere dormir en la noche en la mezquita. El vigilante dijo a él, no, nadie puede dormir aquí. Él dijo a él, yo necesito solamente el espacio de mi pie, voy a sentarse y voy a dormir. Él dijo, no, está prohibido. Y sacó a él de su pie y la puso a él afuera y cerró la puerta. أحمد بن حنبل كان مسافر يا إخوان وصل على مكان راح على مسجد بده ينام قال له الحارس ممنوع تنام قال له يا عمي أنا بس بدي مكان إجرائي بس أقعد هيك ونام بالليل ما عندي مكان قال له ممنوع وسحبه من إجرائي لبرا وسكر الباب سنو لا بورتا أحمد بن حنبل يا استافويرا نادي el sabio pero nadie la conoce a él la cara había un panadero enfrente la mezquita había un panadero está nombrando a Allah vio a él un señor mayor dijo a él venga quédate aquí conmigo, duérmete en mi casa, ahorita cierro la tienda, vamos a ir a mi casa, tú vas a dormir en mi casa y mañana tú vas a viajar. قال له تعال عندي, اقعد عندي بالبيت, راح تنام عندي اليوم, خليني اخلص شغل, هسه بسكر المحل, بتروح بتنام عندي بالبيت وثاني يوم تطلع. قال له احمد بن حنبل ماشي. احمد بن حنبل فوي على تيندا يا سيسنيور, البانادero, preparando pan, ¿qué está diciendo? سبحان الله, الحمد لله, استغفر, عم يذكر رب العالمين ليل ونهار. احمد بن حنبل عالم. Ahmed bin Alam es un sabio. Dijo a él, ¿cuáles los resultados de nombrar a Allah? Si tan, Ahmed bin Alam sabe, pero quiere escuchar eso en sus orejas. Orejas. Él dijo, ¿cuál es el resultado de eso? Tú estás nombrando a Allah. ¿Cuál es el resultado? Ahmed bin Alam dijo el señor, el panadero, nunca nombré a Allah así. Y pedí a Allah algo y Allah no me entregó. ولا مرة الخباز بيقول أنا ولا مرة ذكرت رب العالمين على طول عم بذكر ربه وبدعي رب العالمين بعده ولا مرة الله ما أعطاني شو بدي كل شيء بدي إياه بعد الذكر بدعي رب العالمين رب العالمين يعطيني طول كي يو كيرو ديسبوي هنمبر على الله أقول أسوب لك الله ما ينتريقا مين هو نصوله قال له بس في شغلة واحدة عندي آية رب العالمين بعد ما أعطاني إياها قال له أحمد حنبل شو هي قال له أنا متمني شوف العالم أحمد بن حنبل ومنوش عارف مين اللي قدامه احمد بن حنبل قال له انا بعد نهايه الشغله بس انا بحياتي انا عم بدعي كل يوم ورب يعطيني كل شيء بدي اياه بس في شغله رب العالمين ما اعطاني متمني شوف العالم احمد بن حنبل قال له احمد بن حنبل اللي قدامك احمد بن حنبل ورب العالمين جره من اجريه جابه مجرور من اجريه لعندك لا تشوفه اللي هو قال ايونا سوبليكا توبيا الله ما انترجو كواليس اللي هو siempre yo pido الله الله ما انترجو todo pero falta una sola كوال اللي هو Yo quiero ver sabio Ahmed bin Hanbal. Todavía no tuve la oportunidad. Y él no sabe que le está enfrente a él quien sabio Ahmed bin Hanbal. Ahmed bin Hanbal dijo a él, Allah me envió a ti con mis piernas. Porque el vigilante la trajo a él en sus piernas. Imagínate. Por eso, hermanos y hermanas, nombre a Allah y pide que tú quieres. Uzkur Rabb al-Alamin, utlub shu baddak minhu. Utlub min Rabb al-Alamin, ulazam tid'i wa tid'i. رب العالمين بيحب هذا الموضوع الدعاء هو العبادة يا إخوان أنت لما تدعي رب العالمين أنت عم تعبد رب العالمين أنت مثلا بشغلك أي بغض النظر عن الشغل ادعي رب العالمين تصحى تربح عندك والكير تربحه بيدي الله pero después que nombrar a Allah oh Allah perdóname oh Allah perdóname oh Allah entregame el paraíso سبحان الله الحمد لله يا رب العالمين اغفر لي أمي اغفر لي أبي ادعي رب العالمين بعد ذكر رب العالمين تذكروني أذكركم En la vida de nosotros, en el Islam, hay cosas. Si tú no la haces, Allah no te entrega.
في شيء في امور بالاسلام يا اخوان لازم انت تعملها لرب العالمين يعطيك. رب العالمين قال لئن شكرتم لازيدنكم. Si tú vas a agradecer, voy a entregarte. Ahora, si tú no vas a agradecer a Allah, Allah no va a entregarte más. إذا أنت ما شكرت رب العالمين، رب العالمين ما رح يزيد رزقك. لئن شكرتم هشرت، لئن شكرتم لأزيدنكم. ادعوني أستجب لكم. Haga la súplica, voy a entregarte. Pero si tú no haces la súplica, eso significa, si tú quieres que Allah acepte su súplica, tiene que hacer la súplica. Si tú quieres que Allah multiplique sus bendiciones, tiene que agradecer a Allah del sustento que Allah te entregó. أنت بدك رب العالمين يزيد في رزقك، اشكره. رب العالمين قال لك لئن شكرتم لأزيدنكم. ادعوني استجب لكم. فالامور واضحه يا اخوان، فهي متوقفه عليك انت كانسان. ورسو هرمانوس هرمانوس. فالتا 5 دياس ان شاء الله كومينسا الميهور ميز ديل اني. الله va a perdonar sus faltas si tú ayunar con fe y devoción como dijo el profeta Muhammad صلى الله عليه وسلم. من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. En ayuno y Ramadán con fe y devoción, Allah te perdona todas sus faltas anteriores. Es una oportunidad. Mucha gente ya murieron, no tiene la oportunidad. Tú y yo vamos a tener esa oportunidad y por eso vamos a aprovecharla como debe ser. La base y bendición de Allah sea con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pídenle a Allah, Allah escucha todo y Allah acepta nuestra súplica. Astagfirullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد todas las alabanzas son para Allah el único creador atestigo que no hay otra divinidad salvo Allah y atestigo que Muhammad es su siervo y su mensajero la paz y las bendiciones de Allah sean con el profeta Muhammad con sus compañeros, su familia y sus seguidores hasta el día del juicio final. No solamente dhikr, no solamente nombrar a Allah, debemos hacer, podemos hacer más la caridad. Allah dijo en el libro sagrado Corán, sura 63, ayah 10, وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ. Hagan el zakat, hagan la caridad. No me diga, yo tengo un bolívar solamente. Es el bolívar de repente va a salvarte del día del juicio final del infierno. Una obra pequeña. Allah dijo en el libro sagrado Corán que nace una obra tamaño de un átomo. Un bolívar más grande que el átomo. Por eso no tiene que ver, ah, yo voy a entregar un pan pequeño a una persona. Yo voy a poner agua para los pájaros. Eso poquito. No, no es poquito. Eso, inshallah, te va a ver la recompensa el día del juicio final. لا تستخف يا اخوان بالحسنه او المعروف اللي بتعمله مع الناس، عارف المي بتحطها للعصافير بتاخذ اجر ثواب. ربنا فهم يعمل مثقال ذره. ام بوليفر اكبر من الذره. لذلك لا تستخف، معك مي عطي، خبز عطي، لوجه الله تعالى لك الاجر والثواب يوم القيامه. تو تنير ريكومبنسا الدي ديال ويسو فينال، بوركي اي هنت تيني دي ربنتي اونو نو تيني، بس سي تو نو تيني، ام بان. اجوا بور الكوثر دي الله. Y ponga la intención que eso por el causa de Allah. Había un hombre. Estaba casado con una mujer. Y ese hombre fue muy rico. Rajul, كان متزوج يا اخوان كان غني من الاغنياء. ولكن كان بخيل. Fue muy bichirri. Muy duro. Y no le gusta hacer caridad. ما كان يتصدق نهائيا. Y él tuvo mucha comida, pero no quiere entregarla a nadie. Y sobra comida y no quiere entregarla a nadie. Tocó un día la puerta un señor. طرق الباب احد الاشخاص، دق الباب. قال لمرته روحي شوفي مين. Dijo a su esposa, revisa quién es. Preguntó, ¿quién es? Y él dijo, yo soy un señor, necesito ayuda, por favor, no tengo comida. Él dijo a ella, no. Él tiene comida, sobró comida, pero no quiere ayudar. زاد عنده اكل بس بدوش يساعد. Pasó los días y Allah cambió la situación de él. الله غير حاله كان غني فجأة صار فقير خسر كل أمواله perdió todo su dinero y después tuvo problema con su esposa y divorció su esposa بدأت مشاكل مع مرته وطلق مرته خسر ماله خسر زوجته pasaron los años مرت السنين أم هذه المرة تزوجت من شخص آخر esa esposa de él ex esposa se casó de nuevo con un hombre rico زوج من رجل غني وهذا الرجل الغني كان كريم
ese hombre, el segundo, el que se casó después con ella, fue un hombre generoso. Tiene comida, sobró comida, vamos a donarlo. Un día alguien tocó la puerta. يوم من الأيام هذه المرة بعد ما تزوجت رجل غني كريم طرق الباب أحد الأشخاص. Alguien tocó la puerta. Dijo a su esposa, ¿quién es? Ella fue, abrió la puerta y regresó llorando. ¿Por qué tú estás llorando? رجعت عم تبكي. ليش عم تبكي؟ قالت له يا أخوان هذا زوجي الأولاني فقير عم يطلب الأكل. Ese mi premier esposo, ex esposo. Yo la vi a él con esa situación pidiendo dinero y hasta pobre, fui rico. Y ella estaba llorando porque vio la situación de él muy triste. Comenzó a llorar, ¿verdad, Tibki? Él dijo a ella, ¿sabe quién soy yo? ¿Quién está hablando? El esposo de ella ahorita, ¿sabe quién soy yo? Ella dijo, ¿quién tú eres? Él dijo, yo soy el hombre el que tocó la puerta anteriormente a ustedes. Yo fui pobre anteriormente. ¿Ana بتعرف مين أنا؟ زوجها عم يقولها. قلت له مين أنت؟ قال أنا الرجل الفقير اللي طرقت الباب عليكم أول مرة وما أعطيتوني. رب العالمين حول حالي. هو هذا الرجل تذكر بهي اللحظة. El recuerdo ese momento. Yo soy el hombre el pobre. Es un mensaje para nosotros. Cómo Allah cambia las situaciones de nosotros. Hoy tú eres rico, de repente mañana no tienes nada. Tú eres pobre hoy, Allah de repente mañana va a entregarte. Allah escribió el destino de nosotros antes que creó nosotros. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ 50,000 سنة. قبل 50,000 سنة ما يخلق رب العالمين السماوات والأرض كتب فلان رح يكون معه مصاري هاي بكرة رح تربح كذا. ركضت رحت رجيت غير رزقك ما رح تأخذ. ورزق نوعين، هو بيجي لعندك وفي رزق ثاني أنت لازم تروح تحصله، لازم تشتغل. Sustento, hay dos tipos de sustento. Tú tienes que buscarlo y hay otro sustento que viene a ti sin hacer ninguna fuerza. Y Allah escribió eso 50,000 años antes que Allah creó los cielos y la tierra. Y cambia la situación. Aquí en Venezuela hace 10 años fui uno de los países mejor países de América Latina. Hoy la situación es diferente. La gasolina estaba más barata que el agua. Y ahorita es diferente. Allah cambia la situación. Y nosotros como musulmanes creyentes debemos tener siempre paciencia y agradecer a Allah. Cuando hay pruebas, tenga paciencia y tú ganas recompensa. Y si Allah te entrega, agradece a Allah para que Allah multiplique su bendición. Entre Juan Ben Halin, y de acá en Fiatila, os por la que el ayer. Y de Rabbi Lanin Atak, os coro o la que el ayer. El momento de aquí, Juan, que en Fiatila, o Fiatam, Bishkur Rabbi Lanin, y os por. Porque el tal Halatin, el ayer, o a Tawa. Pedimos a Allah a entregarnos el paraíso. Oh Allah, entregarnos el